¿Qué? ¿Ya está? Ya está. Muy bien. A ver, Sara, ¿empiezas tú? ¿Qué? ¿Lo leo en voz alta? Sí, claro. Solo una palabra. Da igual, leo en voz alta. Vale, entonces... mierda. Conciso es... ¿tú? He escrito una poesía. No me jodas. Muy bien. La forma no es importante. Se titula Miedo. Abro la puerta y miro hacia afuera. Quiero salir, pero la luz me ciega. Vuelvo hacia adentro y cierro la puerta. Echo la llave y doy varias vueltas. Gracias. Joana, hermoso y claro como la luz del día. Pera, veamos cómo defines con palabras tu vida actual. Bueno, sí. Bien. Como ella. Como ella. Como él. Bien, Pera, pero estas no son tus palabras. Ya. ¿Y tú, José? Yo no hago poesía. La poesía es lo que dice Sara. Una mierda. ¿Entonces? Rabia, odio, miedo también. Pero más rabia y más odio. Bien. Mierda. Odio. Miedo, indiferencia. Por eso estamos aquí. Porque todos y cada uno de vosotros tenéis una visión negativa de vuestra vida. Y eso es lo que se tiene que cambiar. Es una enfermedad. De hecho, es el síntoma de una enfermedad. Podemos atacar el síntoma, pero para acabar con él tenemos que ir al origen. Reconocerlo, aislarlo, entenderlo, para así atacar la enfermedad y arrancarla de raíz. A ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Porque somos unos subnormales inadaptados? Tú sí. ¿Y tú, colega? ¿Y ella? Bueno, no, somos como esos bichos raros, ¿no? Los extraterrestres, esos marcianos verdes, ¿no? Como los mocos.
Abusaba de mí. Mi viejo. Abusaba de mí. Me ponía la mano encima. ¿Y odias a los tíos? Me los follo. Si están buenos. Odio al mundo. Y a mí también. A mí el mundo me odia. Bueno, mis padres no. Solo todos los demás. ¿Y tus amigos? Yo no tengo amigos. Solo enemigos. Y miedo a los insultos y al dolor. El dolor no es tan malo. Libera si lo administras a tu voluntad. De hecho, te hace libre. Te hace sentir vivo cuando nada más hace que te sientes así. No como si eres una pieza que eres insignificante para todo el mundo. Y a veces hasta eres como transparente también para tus padres. ¿Lo veis? Es muy importante lo que habéis hecho. Si sabemos el origen, y lo sabéis perfectamente, podremos acabar con ello. Hay que canalizar toda esa energía negativa hacia algo mejor. El estudio, el deporte, un hobby, una afición, una esperanza, no sé. Lo importante es esto, canalizar todo lo malo. Canalizar. Disculpadme un segundo, chicos, ¿eh? Tú, mongolo, que no has dicho nada. ¿Qué te pasa? A mí lo que me pasa es esto. Que me toman por tonto, por mongolo, por retrasado. Se ríen de mí. Me joden, me insultan, me roban. Y a nadie le importa una mierda. Nadie mueve un puto dedo para ayudarme. Es eso lo que me pasa. Conclusión. Vuelvo a lo mismo. Mierda. Hay que canalizarlo. Sí. Ya sé cómo. ¿Cómo? No sé si a Loquero le va a gustar. Si a él no le gusta, a mí sí. A mí también. Somos humanos. El ser humano es débil, ¿no? Y yo soy mujer. No puede ser que la mujer esté relegada a un papel secundario casi insignificante en esta sociedad patriarcal y luego se nos exija que adquiramos comportamientos heroicos que ni siquiera los hombres son capaces de tener. Lo hice, es decir, no lo hice, no hice nada. Y fue un acto meditado completamente. Fue una protesta y lo volvería a hacer, es decir, a no hacer nada. Es perfectamente lícito recordarle a un ser inferior el motivo por el que no ha sido elegido por la voluntad del supremo hacedor. Mi manera de hacerlo es sencilla y clara. Le sustraigo unos bienes materiales que no le pertenecen por condición. Dicho de otro modo, le robé el móvil a ese gilipollas por eso mismo. Por gilipollas. Los ciudadanos no nos podemos involucrar en asuntos ajenos a los nuestros. Para esto están los policías, gente que los pagan, los jueces, para que se involucren ellos, que para esto están. Y estamos en nuestro derecho de no participar ni entrar en el juego. A ver, ¿qué podía hacer yo con el chaval? No sé, estaba en la plaza ahí con un móvil, bueno, un móvil muy... de punta ese, ¿no? Muy, muy valorado. Porque yo, trabajando un mes, no puedo comprarlo, ¿eh? No sé. Creo que es un poco desquiciado ese chaval, ¿eh? Un poco tonto, ¿no? Porque quedarse en la plaza, enseñando el móvil. Y ahí, despistado,
Hombre, buscaba que le pasara algo, ¿vale? Y yo no me meto con esos temas, ¿eh? No me meto porque no tengo nada que ver con eso. Pero si fijaos bien, en horario por la, que debería estar en el cole, como estudiando, como los otros chavales. ¿Qué hace el niño fuera del cole con el móvil ahí? Pregunto yo, ¿eh? Solo pregunto, ¿eh? Pues es con ellos. Es con ellos con lo que vamos a canalizar. O mejor dicho, vais a canalizar. ¿Lo ves, chicos? Era eso. Localizar el problema, reconocerlo y canalizar. Fundamentalmente, canalizar. Si queréis que os diga la verdad, no esperaba que lo consiguierais tan rápido. Bueno, no es que quiera quitarme méritos a mí mismo, pero la verdad es que lo habéis hecho sumamente bien. Estoy súper contento con el trabajo que habéis hecho todos y cada uno de vosotros. Todo y que temo a perderos como clientes, ya que mi éxito es mi fracaso también. Venga, a ver esas palabras. Equilibrio y valor. Un poco menos de mierda, pero mierda. Un poco lo que dice ella, lo que dice ella. Y a lo mejor lo que diga él también. Pero esas no son tus palabras. Ya. ¿Y qué, tú, José? Pues yo creo que la palabra es... canalizar.